Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 302, aquí en Desde el Cilindro, en nuestra sexta temporada al aire, y como verán, si tienen algún teléfono reloj en 1809, arrancamos gustosamente, gustosamente unos minutos más tarde, porque como también verán. Aquel que me está viendo o nos está observando, mirando a través de Racing Online, del canal de YouTube de la radio o del programa, y aquel que nos está escuchando por alguna aplicación, el que nos puede ver, verá que no estoy solo. Estoy muy bien acompañado por el chino. Y que se está. Lo quiero felicitar por la nota. Primero, por, por toda esta serie de entrevistas que lográs muy bien. Que vengan a la radio, que se tomen el tiempo, que te dediquen, eh, eso ya es importante. Y después, la nota es más rica o menos rica, eh, de acuerdo a lo que, no por quitarte mérito a vos ni a mí, ¿no? No, no, no. Yo, entiendo, sino entiendo, por lo entiendo. que declara el entrevistado. Y en líneas generales, por no decir todas, porque si no parecería un chupamedia suyo, este, todas tienen mucha repercusión. Y desde lo periodístico, eso es para aplaudir. Mira, se ve que eso. O fuiste productor o sos hombre de radio. Esto de traer traer a la gente hasta acá es, y hoy es, y hoy es, el, es el mayor el logro sí. del programa, ¿no? Fuera de joda. Eh, que se tomen el, el tiempo, que, que sientan con las diferencias eh, el respeto que, que uno puede tener. De hecho, a ver, hasta vino Marín, eso ya, ¿viste? Digo, qué, qué loco y qué. Tienen ganas de que los escuchemos. Sí. Vos sabés que tienen ganas de que los escuchemos. Sea para lo que sea. Yo hoy con, con Pablo y pude compartir un montón de, de diferencias. Después también, eh, esto de ponernos a los periodistas en, en, en un ring en el que habría que, que. Yo no tengo que demostrar mis diferencias, porque las digo todos los días. O sea, escúchenme sí. todos los días. Sí, Pónganle sí, es onda, escúchenme todos los días o síganme en, en, en las Twitter. redes sociales, claro. claro las, las notas son para que el. Para que el entrevistado se lo busca, hable y diga su parte. Si no, no los escuchamos nunca. Hoy, Pablo mi tía, que la comunicación del club Falla. es mal. Asumieron en septiembre de 2013 este gobierno y todavía no pudieron resolver la comunicación. Así que, imagínate que vengan acá y que hablen. Eh, es, es un logro en sí mismo tener la radio. Bueno, no, no, no me voy a explayar mucho en eso, ya también lo, lo, lo decimos siempre. Pero bueno, nada. Eh, escúchenla. Te Obviamente que la vamos a recomendar porque Los vale Highland. la pena. No, no, vale la pena escucharla, pero hay algo que es interesante. Siempre a mí me gusta consultarte la, la primera reacción que es lo que te viene. Porque cuando vos estás haciendo la entrevista, a veces uno tiene tiempo, a veces uno tiene la manía y anota. A veces no lo hace porque estás en un mano a mano y para que no... Eh, el entrevistado no vea que no lo estás mirando a los ojos o mirando a la cara, dejas de escribir. Yo, yo aviso te... que cada tanto... Por eso, bien? Está el, en el trasfondo al, al, al entrevistado le digo, mira, no te voy a interrumpir, pero anoto. Está perfecto. Porque sino... Mirá, el, el que sigue Racing Online es porque quiere estar informado. Y acá hay una banda de muy buenos programas, de distintos gustos, pero todos hablamos de Racing. Claro. ¿No? Con nuestras particularidades, todos hablamos de Racing. Entonces, hay mucha gente que cada día se va sumando más a Racing Online. Pero por ahí, alguno que estaba laburando o, o no te pudo ver. Metió recién. Metió recién. Si yo te digo, de la gran y extensa nota que hiciste, dos o tres títulos que te vinieron a la cabeza, como decís. Quiero llegar yo, a cinco, a ver. Cinco. No se va a terminar el estadio, se va a terminar el 6A eh, para 2024, que es año. Eh, para ¿no se va a terminar el estadio? Eso? No, ya, ya. Ni el prediotita. Ah, no, no ya, Ni el prediotita. ya son dos bombas. Bueno, porque lo... la gente está esperando ver cambios. Lautaron 30 palos. No, 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 pará, pará, pará. Me dijiste. Hay, tique, 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 sí, pero tique. mirá, 30. Pero cada uno de ellos podríamos hacer un programa para analizarlo. Con la información que tenemos y con la respuesta que te acaban de dar. Yo imagino que. Claro, claro. Porque en ningún lado salió. Que Racing terminó cobrando 30 palos por Lautaro. Y que no se va a publicar en el mercado de pases. No, no le tienen. No, no le importa. Evidentemente. No, no. Yo creo que cuidan que, que no se vea de afuera que, que Racing tiene dinero. De hecho, si yo, sé número, yo sé saliendo, el número, no lo quise igual. decir, que era mira, otro título, ya vamos por el sexto. Que es que Racing tiene 15 millones de dólares en cuenta. Mm. Y no lo quieren decir. En la que fue que, claro, pero a ver, el que quiera saber o no de Racing. Mm. Yo, por ejemplo, aquí vengo a comprar un juego de Racing. Sí. ¿Hay algún representante tan tonto como para no leer el balance de cada club? No sé. Respeto lo, sí, lo que sí. dice Pablo, evidentemente. A ver, acá hay un gobierno de Racing que funcionó y me hago responsable de eso. Acá, este gobierno de blanco funciona. Se está quedando sin batería, a mi, a mi entender sí, pero no, lo veo funcionar. Mm. lo veo funcionar Los veo pensando el año que viene, los veo sacando plata el año que viene para que lleguen refuerzos diciembre, los veo terminando el periodo 6 de y después nos vamos a quedar discutiendo sobre todos los temas que dijimos. Yo le pregunté, le digo, che, pero cuando recibimos 14, ahí carás. No, bueno, no es así tanto. Después la gente sacará sus conclusiones. Y entenderá o no entenderá. Yo, yo creo que en el tema del, del mercado de paz es que en algún momento lo hicieron, ¿te acordás? Brevemente lo hicieron. Se lo dije en hasta el 2018, claridad Le, y transparencia. Lo hicieron. Y me parece que eso es este, ser creíble ante el, el socio. Después eh, el socio te puede criticar si o nosotros los periodistas estamos en el día a día. Che, mira, pagar tres palos por Maxi Romero me parece un, una locura. Pero por ¿pero ¿entendés? Me haces pensar, y sabes lo que me haces pensar enseguida, es que... Ellos saben que el socio confía en ellos. Por más que... Eh, no, no pongan eso. Los puten, o ¿no? Por las redes. No. Yo creo que ellos saben que el socio con, confía en ellos. Y Pablo, como nadie, destacó el rol de, la, de los asambleístas. Como que son los representantes de la decisión del socio. Y tiene algo de razón. El no efectivo me parece que no es así. O le encontró esa vuelta. ¿Me entendés? Pero, hay eh, qué quiero y Que confían en este gobierno de blanco. Nosotros sí, nosotros no, no sí. importa. Sí, sí, sí. Ellos perciben que el 72% está intacto. Mira, bueno, yo creo que como en toda gestión, que no te puedes dormir en los laureles. Como dijiste vos, si en algún momento funcionaste bien, hiciste un montón de cosas, después tenés que intentar por lo menos seguir por esa senda, ¿no? Yo creo que no, no tener... Porque entonces nos mintieron que con el master plan de, del estadio, si ahora no lo van a hacer. Iba a caballo de postre... otras cosas, ya lo dijo por eso, clarísimo. Por eso. Bueno, ahora sí van a hacer Ezeiza. ¿Qué van a hacer Ezeiza? Van a presentar válido, el 17 hacer, de agosto, eh. van a presentar en una asamblea. Sí. Asamblea ordinaria extraordinaria. Ordinaria de presupuesto, extraordinaria, eh, que va a haber una, una presentación para aprobar esto de, de, de Ezeiza. De lo que dijo, no, Cariolo? No. Sí, dijo, básicamente dijo títelo, eso igual. Es una ametralladora de título. No, está placer. bueno porque después A cuando mí la lo plata vamos... del de autor es lo más fuerte de todo. 30 palos, Una, 30. una cosa maravilla. Debe ser 30. No sé cuándo fue el de Julián Álvarez, pero este debe ser el más caro del fútbol argentino. Y 30 es el más caro. 30 es el más caro. No, no hay. Más, aparte no dio no, no dio una una, una, una cifra. cifra exacta, gracias. Sino que dijo más de 30 millones. O sea, más todavía. Más todavía. No sé si es 39 o 31, <laughs> sí, pero claro. es más de 30. Bueno, pero bueno, fe felicito y celebro eh, que, que tengas ese espacio para poder hacerlo. Eh, porque, que la escuchen eh, bueno. con tiempo, eso yo. Eso sí. eh, empecé a hacer este ciclo porque me tomé el tiempo de ver otras eh, en este formato que, que me interesaban y bueno, nada, la las notas no... no las tenés que escuchar enteras. Eh, esa es, es de el... principio a fin, para sacar una eh, conclusión. Claro, porque yo a veces lo que noto es que exigen, viste, esto de y por qué no le no la le repreguntaste. La repregunta a veces está a la media hora en otra pregunta. Sí. No, y, y, y lo que se entiende también, y por un lado lo comprendo, y por otro lado también le, les digo a veces a, no, a los oyentes que, que tenemos habituales en la radio, eh, también entiéndanos a nosotros. Nosotros no podemos olvidarnos de que somos periodistas, no somos eh, que claro. le podemos decir cualquier claro. barbaridad por más que vos tengas mi WhatsApp o y, y me, che, ¿por qué no decís unido? un HDP? No, no, uno tiene que ir y preguntar así como preguntás vos, muy bien, y, y después bueno, el que conoce el mundo Racing y que conoce a, a iba a decir perso personajes pero no, personalidades vamos a darle méritos, eh, que están muchos años en el club, uno cree que siempre dando lo mejor de sí, más allá de errores este, vos cuando declara te das cuenta si te está diciendo la verdad o te está mintiendo. ¿Sí? Sí. El, sí, el tipo sí, que sí. conoce, Racing, cuando vos le hiciste una pregunta a Pablo Vena, de la manera que respondió Pablo, el tipo que está del otro lado sabe si sí, mintió o, no. sí, sí. o si la dibujó o sí, sí, si buscó una chicana, ¿no? El camino, sinuoso, el camino sinuoso. Así que bueno. Cuando usted quiera, porque sé que usted tiene cosas que hacer. Seguí, que usted seguí. Quiere yo hacer. miro un poquito el celular, cuando vayas al corte, no quiero romper el aire. No, no hay ningún tipo eh, de problema. Y nos vamos tranquilos. Que nosotros comenzamos de una manera distinta, y a veces está bueno comenzar de, de maneras diferentes, y esto es lo que hemos hecho en este programa. Yo les voy a ir tirando algunos de los estoy viejo ya, alguna, me hago alguna ayuda a memoria. ¿Alguien habló de que el pase de Cardona no está hecho y corre peligro? ¿O soy el primero en decirlo? Eh, ¿Escuchó algo? Porque yo tengo la data. En algún momento y no lo cerró, nota. Palomena. No, 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 yo tenía decidido no ir a fondo en cada pregunta que le hago porque sí. eh, se diluye la nota. ¿entiendes? Sí, está perfecto. Eh, Pero bueno. Yo les voy a Lo contar. de Cardona es, es un signo de pregunta gigante. Bueno, para todos aquellos que vimos la foto, que dicen América de Cali, y bueno, eh, les voy a contar antes de que termine el programa cómo está esa situación a, al día de hoy. Eh, después es lo que será este rompecabezas fantástico para Fernando Gago, que le gusta ya jugar al misterio, imagínense. Entre jugadores suspendidos, entre jugadores lesionados y aquellos jugadores que obviamente ya no están en el club, que no pueden participar de ese 11, como caso Paolo Guerrero, ¿no? Qué lástima que no llegó a los 33 y no a los 40. Pero bueno. ¿Qué pasa con el mercado de pase? Que seguramente aquel que no escuchó, miren la nota, porque del mercado de pase también le habrá preguntado. Les voy a contar cómo están algunas situaciones. Por qué Racing a veces se duerme, o por qué, a mi entender, a veces Racing estira demasiado las negociaciones y después pasa lo que pasa, ¿no? Se pone en, en un stand-by y a veces te sale. Racing está rogando que alguien le pague la mitad del sueldo a, a Cardona. Bueno, ¿no? ahí está. Ese es otro tema. Yo les voy a contar cómo fue toda esa trama. Y qué pasó de último ah, momento. La trama, tengo, una mirá, trama, la... tengo una trama, tengo una trama. Le voy a hacer todo no, un cuentito. Lejos, le voy a hacer todo un lejos, cuentito. Mirá, estoy le voy lejos a contar un cuentito de cómo fue. Y la respuesta que me dieron a mí de Colombia con respecto al presidente de América de Cali. Porque nosotros tenemos una versión de Víctor Blanco. En el mundo futbolístico, a Víctor Blanco se le hace chiste de que a veces no pone la mano en el bolsillo para. ni en la Antártida, ¿no? Para sacar plata. Y a veces... Ese chiste no, no es verdadero porque ha invertido mucho Racing. Después decimos si el determinado jugador invirtió bien o invirtió mal, pero Exacto. para mí invirtió más de lo que se lo critica. Para mí lo invirtió más y a veces mal, pero invirtieron. Bueno, del otro lado, la respuesta que le dieron a Víctor Blanco, digo, Víctor Blanco lo pongo ahí como la cabeza, ¿no? Digo, a, a, oficialmente, de la América de Cali. Con Racing y el pase de Cardona, que ustedes lo pueden estar viendo ahí con la camiseta. Pero adelanta algo, che? Este no, yo no lo escucho más, viejo. ¿Se va o no se va? No me hagas eso. No está. Esa cosa me vuelve loco. No está en Racing. La pregunta que usted me tiene que hacer y ¿Dónde lo está, de Racing. ¿Dónde no. está? ¿En qué, ¿En qué? Tiene que preguntarme usted. Está en Colombia, te, esperando. ¿Te podría preguntar en qué no parte vuelve? del multiverso se encuentra? Ya que estamos. Vamos a hacer así. Se las tiro ahora y vamos a la tanda. Y después. La seguimos. El tema es el siguiente, vamos a hacer un jueguito. Racing se quería sacar el clavo de encima que es Cardona, ¿sí? Como lamentablemente, lamentablemente nadie lo quiere comprar, tiene que resignar dinero. Entonces, lo que encontró Racing en el América de Cali es yo te doy yo Racing pago, claro, mes, pago claro, parte del sueldo. Claro, sí, sí. Vos América de Cali pagá otra parte. Vos, Cardona, resigna toda la parte del contrato que yo te debo y que te tengo que pagar, y Racing se estaría ahorrando más de un millón y pico de dólares. Más o menos cerraba hasta ahí. Cardona se va de Racing. Pero sí si es de Solos. No, el no, 50% no, es de Racing. El otro 50% es de Solos. Los derechos federativos perfecto. son de Racing. Perfecto. Racing. ¿Pero qué tiene que resignar Cardona? Y porque Cardona ah, actuó un, como, un, Car como un oyente. Car Cardona tenía un contrato vigente en Racing, que no, no vencía ahora. No sé. Ah, ahí está, perfecto, ahí está. No te pago lo que yo debería de pagarte si Muy el contrato bien. vos estuvieses aquí, ¿no? Perfecto. Entonces me ahorro esa plata. Por eso, este, Racing se ahorra un dinero. Igual perdió plata, ¿no? Está claro, porque desde lo fútbol. del contrato, no, no pero. de la compra a claro, Solos. De, de, de. A Solos le sigue debiendo. Claro, a claro. Eso. Ahí está, Él por termina eso. Termina ahí, errando ahí. Bueno, entonces América dice, yo lo quiero al jugador, pero no lo quiero comprar. Yo quiero al jugador y que me pongan una opción de compra. Y después evalúo si lo compro o no. Yo no quiero pagar un manco por Cardona. Bueno, el sueldo le toque pagar, pero no le quiero pagar el sueldo completo. Entonces Racing momentáneamente dijo, te pago el... el... Ahí cerraba todo. Cardona fue, se sacó la foto... Después de haber pasado la revisión médica y hasta ayer a la noche me dicen desde Colombia, porque tengo más información de Colombia que de Racing, ¿no? ¿Esta es la verdad? ¿Para qué vamos a andar mintiendo? Se iba a firmar ayer a la tarde. Firmar. Estaba todo arreglado de palabra. El América oficialmente no lo presentó a Cardona. Se sacó la foto el chavo. Sacó la foto, todo, pero no firmó el contrato. Todo. No, 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 no firmó el 88. contrato. ¿No el 88. 88 y el hijo. No está firmado el contrato. Porque me dicen, yo siempre lo pongo pobre Víctor Blanco, Tengui. alguien de Racing, que, ¿quién va a ser, no? El que baja el martillo, pidió una especie de resarcimiento económico, pidió un dinero más. Está bien, vos decís como, como presidente, está bueno lo que hace Blanco. Nunca viste, te suelto un mango, siempre te pide más. Racing, gracias a Dios, no se parece ni a San Lorenzo ni a ni Independiente, no le debe plata a nadie. Quiso un, hacer un reclamo. Y Pero. Y, metieron algo ahí que, que no estaba en los planes. Entonces, la América, a mí me dijeron del otro lado, no, si el presidente de Racing no, quiere pedir plata, yo porque... les digo que así me dijeron allá, no sé si eran aso son asociaciones anónimas, porque me dijeron, el dueño del club, así me respondieron sí, sí, son, a mí, sí, sí. el dueño del club es muy tacaño, me dijo, muy tacaño, no creo que le saquen un mango, no me dijo mango, no, utilizó otra palabra, me dijo, no le van a sacar. Un peso del que no estaba previamente acordado. Entonces, hasta ahora está ahí. Yo imagino que Racing buscará algo, no sé, que se. Lo no sé, llevan manera, en bond, ¿no olvidate. No, sé. Para no, mí, no, no. Pa gana plata pagándole el contrato y que juegue es bien que, seis meses y que lo compre. Es que si no se queda ya es un escándalo total. Y aparte, ya ahí sí no se es lo que, das a nadie más. Ya, aparte es un escándalo para Cardona también. Stinfale llamó que no lo quiere ya, en extra. Ya no, es no. que es que ya no tiene manera, ya y no mando hay manera. un mensaje, recién. En Riestra no piensen, que no queremos vagos. Es que ya es increíble, pero de verdad, porque ya es un jugador que en Racing no tiene participación porque directamente ya ni siquiera eh, está con el plantel. Está, ya está apartado. Eh, ningún equipo lo quiere. El equipo que, que parece que, que ya está, que se presenta, no jugaría. Ya también para el jugador es una forma de decir, bueno, ¿dónde juego? ¿Quién me quiere? La verdad de la milanesa, como es famoso dicho. Sí. Hasta ahora, 18, 27 minutos, o por lo menos hasta que yo entre aquí a esta radio, el pase me dicen que se va a hacer, que van a encontrarle la vuelta, pero que no está firmado. O sea, no es jugador de América de Cali legalmente el señor este, Edwin Cardona. Está bien, bueno. De lo que... Después que la cuenten como quieran. No, no, ¿eh? no, 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 no. Después no. seguramente usted verá algún medio que nada, ya está todo listo y capaz que... Y a mí me dicen que se va a terminar acordando. Ahora yo le cuento lo que no le cuentan en los grandes medios. Acá contamos lo que no cuentan en los grandes medios. Ay, que yo, eh, lo, que, lo que hace el periodismo partidario de todos los clubes. De todos los clubes. Eh, Pero es. Lo hable. No, no, no solo es loable, es muy superior a la información que tenés en los medios nacionales. Creo que. Pero lo. No, no, no puedo especificar una medida porque no existe. Sí, 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 claro. Pero es mucho mejor, es de mucho mejor calidad, es desde adentro. y cada vez, me hago cargo de todos los partidarios, aunque a veces creo que, no sé si está bien, pero a veces la, la ansiedad por publicar algo primero sí. eh, nos mata, vuelvo a hacerme cargo, aunque no me pase, pero eh, así todo, la información es, es muy superior a la, la de los medios nacionales, no, no tengo ninguna duda. Sí. Que Por está cegada de tirar nombre y nombre y nombre, nombre ametralladora y lo, lo malo lo, no dicen nada y, y después se inventan cosas buenas todo el tiempo que no se da que te das cuenta, che los representantes están, están atrás de cámara sí, 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 claro. poniendo el cartel con los nombres. Sí, sí. Hablando de representantes Qué malo que soy. Hablando de representantes, eh, Nacho Galván está entrenando estos días, ¿no? Con el sí, plantel. Ahora volvió. ¿no? Nacho realidad. Galván, que era uno de los que estaba de los 10 que lo habían invitado, ¿no? Sí, es uno de los 10 que, que, no, que no va a ser tenido en cuenta, como por ejemplo Patricio Tanda, que fue el autor ah, de gol Tanda. de la reserva. Mire usted. Al igual que Daniel Juárez, que fue la figura del partido, el arquero, tercer arquero en este momento del plantel, que tampoco va a ser tenido en cuenta. Mire usted, ¿no? Que, qué raro que son, que varios jugadores le anticiparon de manera incorrecta, me entender, que no iban a ser tenido en cuenta. Y, y encima. No, no, lo de Tanda no es una cosa. La... Y ahora están rindiendo. No, 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 no. no, no, no. Y es que antes rendían también. Sí, sí, antes sí. rendían también. Yo entiendo el proceso de dejar jugadores libres, igual, ¿eh? Sí. Yo lo, lo bancaba no. porque. No, pero de manera. Por esa lo menos tomo una decisión. ¿Pero de esa manera? 10. Sí, porque le diste más tiempo. Sí, no, sí, no, más tiempo, no. Vos. Bueno, mira, yo. Lo banco, lo banco, lo banco. No, ya. está bien, bancalo, no hay ningún problema. Yo no lo banco del momento que vos le das, eh, le avisas a, a los 10 pibes eh, que no van a ser tenidos en cuenta y tienen 4 días, la mayoría, no, para firmar. No, porque es verdad. Tenían cuatro días para el, el, el mercado de pase de, de la B Nacional, si querían o no tenían intención de algo. Y después, contradictorio, porque muchos de ellos, el técnico hablaba maravilla dos meses después. Por eso, entonces, vía uno, vía uno. Es que también claro, entonces los, digo, eh, también los representantes ay. no buscan clubes para los jugadores y, y le dicen quédate porque en Racing te pagan. Sí, es verdad. Y saconesa. Es, es, mm. es verdad. Ahora, después lo del técnico, no, no, no la palabra del técnico no. Porro. vale... No tiene ningún valor. Por lo menos, si vos el técnico. No, no tiene ningún valor. No podés poner ahí a Michael Quiroz. No puede si, si hablaste maravilla y está filmado todo lo que dijiste. Sí, eh, es que quedó, está grabado, ¿no? Yo es entendí que... por qué lo de Michael no lo dijo en voz. Eh, y capaz que tiene razón, pero un tipo que se dice que recupera jugadores y que esto que el otro. No, a la primera de cambio, un chico juvenil con futuro, le, 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 ¿no le das la oportunidad o no lo ayudas en algunas cosas? Bueno, podríamos hacer eh, varias horas de. Ininterrumpidamente hablando de Racing. Bueno, vamos a la primera tanda. Eh, gracias, chicos, queridos. No, no, gracias a vos por venir. ¿eh? No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemni Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fremni Martolio Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Así tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Senspeña y Alrededores. Si gana Racing... Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo. Nos probas una vez. Nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate. Y envíanos tu mensaje. En Facebook Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online Ok. En Instagram, arroba Racing Online Ok. En YouTube, Racing Online. Edición verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como luna.Cats21 o comunícate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo. 18,34 minutos en toda la República Argentina, continuamos en este viernes frío, lento, frío lento para ustedes, ¿eh? en este lado siempre el pechito caliente como corresponde de esta vereda. 9 grados tres décimas, Uf, mire cómo hago, cuántas cosas pasan, suceden eh, durante el programa, ¿no? Y en la tanda bueno, uno tiene la oportunidad de, de chequear el teléfono, de ver qué, qué le dicen, qué llegan. Y, y hay repercusiones, eh, repercusiones de, de todo tipo. Eh, Esperen un segundo, estoy contestando al aire. Eh, esto no se hace, pero usted sepa entenderme. Hoy estoy en este momento solo, mis compañeros están. Trabajando, por supuesto, para el programa, pero haciendo otras cosas. Decía que habíamos comenzado de una manera distinta y diferente, con todas las repercusiones que, que todavía ha dejado la nota de Pablo Mena aquí en el mano a mano eh, con el, el querido chino. Así que después, esto ya queda automáticamente en el canal de YouTube de la radio, ¿verdad? Por supuesto, ya está subido, es más, ya está subido en este momento. Entonces, cuando terminen de escuchar y de ver. Desde el cilindro en este programa número 302, después aquel que llegó tarde o que no pudo terminar de ver y, y de escuchar la nota, se las recomiendo porque hay muchos títulos. Para mí, uno de los más importantes tiene que ver con el pase de Lautaro Martínez, donde el tesorero Pablo Mena declaró que Racín cobró más de 30 palos, una bestialidad de plata. Felicitaciones por la gestión pero nunca nos, nunca nos enteramos y no sabemos qué pasó con el dinero. Eh, en qué se fue, en gasto, de qué tipo, o por qué no se pudo invertir de, en otro tipo de cosas. No lo sé. Eh, pero escuchen la nota, veanla. De, decepción de mi lado de eh, por saber que no se va a hacer nada en el estadio. Uno que ama el cilindro. Y miren cómo lo amamos que el, el, el programa, el nombre del programa es Desde el Cilindro. Sí. Eh, mire, si no lo vamos a ver, claro. y, y como bien dice el eslogan nuestro, eh, es tu lugar en el mundo, es nuestro lugar en el mundo, el lugar donde queremos estar siempre, donde hay historias de vida de, de gente como la mía, por ejemplo, que en algún momento este, no me fui a vivir a otro país cuando era adolescente, porque no podía imaginarme no ir un domingo a la cancha, ni le digo de, de ver a a un familiar, un hermano, una mamá, un papá. No, le estoy diciendo que era improbable pasar años sin ir a la cancha. Entonces, aquel que ama tanto al cilindro quiere ver renovación, quiere ver que haya inversiones acorde a la historia de Racing, en fin. Ese y muchos títulos más. Pero nosotros también tenemos títulos. Aunque el programa ya está volando, pasó rapidísimo. Cuando abro y cierro los ojos ya se hacen las 19 horas y no me va a alcanzar el tiempo para, para decir todo. Otro de los temas importantes, que, que lo dije, eh, lo dije hace un ratito: la negociación con Cardona, Racing y el América de Cali. Todavía allí en el América de Cali no está firmado el contrato, el jugador no firmó contrato. Desde Colombia me aseguran. Que Racing pidió un dinero extra, un resarcimiento, llámenlo como ustedes quieran. Eh, y por eso pusieron stand-by en Colombia, por eso no firmó y por eso no lo presentaron oficialmente a Edwin Cardona. También me dicen que creen que se va a solucionar en, la, en los próximos días, así que esperemos que esto así sea. Pero la información hoy es que firmado el contrato de Cardona con el América de Cali no está. Eh, también hablamos un poco acá con Dieguito, con el chino. Porque Racing a veces es una negociación, ¿no? Y en cualquier tipo de negociación ocurren estas cosas. Yo te hago una oferta por este jugador, te ofrezco menos de lo que vos querés que yo te pague. Vos me pedís un poco más y generalmente uno resigna una parte, otra y se ponen de acuerdo. Aquí hay como otra novela que tiene que ver entre Racing y Gimnasia de Grima La Plata, porque lo de Guillermo Enrique estaba absolutamente cubierto, estaba acordado de palabra. Pero claro, Racing dice: este, tampoco voy a traer a Guillermo Enrique si no traigo a Benjamín Domínguez. Y en Gimnasia de La Plata dice. Habíamos comenzado a hablar, estábamos dispuestos a vender, hicieron un par de ofertas, nos estábamos acercando, faltaba que Racing diga, ok, nos íbamos a quedar con el 20% de la ficha, íbamos a vender el otro 80%. Ver, Racing enfrió, Racing no aceleró, Racing no cerró. Y de gimnasia le dijeron ahora, bueno, si no estás tan apurado, yo tampoco, vamos a escuchar otro tipo de ofertas. Insisto, el jugador, el juvenil, que para mí es un buen proyecto de jugador, uno de los mejores del fútbol argentino. Tal vez el tiempo me haga confirmar lo que estoy diciendo o me haga corregir, pero para mí es uno de los grandes jugadores de, del fútbol argentino. Mucho por, por crecer, mucho por progresar, pero apenas tiene 19 años, muchachos. Eh, me parece que sería una muy buena inversión. Y. Por garronear dos mangos más, dos mango menos, así hablamos, dos mangos sin la S, ¿no? Eh, que se entienda, coloquialmente lo estoy diciendo, ¿no? Como lo puede decir cualquiera en el barrio, dos pesos más, dos pesos menos. Eh, perderse este jugador sería una pena. También del otro lado quedó demostrado en, casi, en muchas oportunidades que le sale bien a Racing, le sale bien a Víctor Blanco y termina este. siempre teniendo algo extra. Eso se lo valora, se lo destaca, pero también. Dentro de esa misma bolsa están, están otros contratos que no se han renovado, otros contratos que se ha esperado hasta último momento para, para ofertar, para mejorar la, la, la oferta inicial, y bueno, y, y después te quedas sin jugadores o se van jugadores que invertiste durante mucho tiempo. Y, y después te quedas sin nada. Bueno, hay de todo, como, como, como lo es en la vida, lo es en, el, en la economía de, de, del fútbol, que parece otra economía distinta, pero en realidad todo está relacionado con todo. Y en Argentina se hace muy difícil tener buenos jugadores. Entonces uno tiene que, yo en lo particular, el Tano Cochimilio, estoy tratando de sacar de mi boca la palabra jerarquía, porque jerarquía era creo que el fútbol argentino no puede traer, gracias, diréis, no solamente Racing, sino nadie por ahí River si se lo propone con algún jugador puntual, pero nada más, no sé, y Boca tal vez si puede romper el chanchito, y hasta por ahí no más, porque queda evidenciado que Boca tampoco quiere o puede pagar lo que le piden, si no yo hubiera traído a Cabani hace dos años, no ahora, pero a lo que voy es por eso digo, trato de cambiar la palabra jerarquía por buen presente... Eh, eh, por jugadores que, que tienen potencial, por jugadores que, que se pueden adaptar seguramente a esta filosofía de, del mundo Racing, y creo que Benjamín Domínguez es una de ellas. Hoy está parado todo, también a mí me dicen que seguramente las próximas semanas volverá el contacto y que Racing más tarde que temprano terminará cerrando. En principio, Benjamín Domínguez, yo ya no sé si va a venir. Este, con Enrique. Guillermo Enrique, claro, no lo sé. Con el lateral. El lateral derecho, porque mm. en el medio renovó el interminable Iván Pillud. Sí. Entiendo que en, en las redes sociales eh, hubo mucho más apoyo que críticas. Sí, sí, eh, ¿no, sí, sí, sí. Yo creo que no la gente. Si logica, sí. la, Pero... la gente le ha reconocido los años en el club. No, no yo lo que yo creo mayormente es que. Eh, la realidad es que la gente no quería que Piju se vaya de la manera que se Exacto. podía llegar a ir. O sea, la gente no quería que Iván no tenga un partido entre comillas de despedida, que, que se vaya como, como si fuese por la puerta de atrás, ¿no? Porque sin, sin, sin ningún reconocimiento, sin ningún halago. Creo que principalmente eso era lo que la gente pedía. Porque creo que todos sabemos que es la hora de Piju, de que ya está, está. O sea, tiene 37 años. Eh, no, no va a conseguir otro club, o por lo menos no. no un club tan importante como Racing. Entonces, ya su carrera ya está fini, fini, finiquitada. O sea, sí, ya está, yo, eh. yo creo que él quería jugar hasta diciembre del 2024, y conociéndolo a Iván Piju, creo que en, antes de, de junio del 2024, cuando terminaría el vínculo, sí. va a decir: Che, no te juntas <laughs> Me sí, río, me río, pero bueno, no, yo creo que todos, todos en el mundo de Racing, salvo a aquellos que lo odian, a Pillud, que no lo quieren, que no sé por qué tanto sí. odio por, por Pillud, eh, creo que en realidad, creo que alguien que hace 13 años que está defendiendo tiene la camiseta... Más de 300 partidos. Ah, no, no. es una locura. O sea, por eso más digo... 300 más allá de que a veces Racing. haya jugado bien, haya jugado mal, digo. Un, un, un jugador que defiende con tanto amor tu camiseta después de tanto tiempo, por lo menos ya sabemos está no, en el ocaso se... de su carrera sí, no va a ser titular sí, sí. siempre pero y la verdad y lo digo sin ánimo de que nadie se enoje y el, y el que se enoja me importa tres cuernos Creo que Piju, con 37 años, está en mejor estado físico que otros jugadores. Sí, y, sí, y, sí, sí, sí. Y cuando sí. le tocó jugar, no lo hizo mal. Sí, y no, pa y no parece. No, no, no fue la una vergüenza. No, una... No, no, Yo no, digo no, que Mura, no, siendo no. titular y con todo respeto por Mura. Ha tenido peores partidos. Ha tenido peores partidos. Sí, sí, totalmente. Es más, creo que hasta la mejor versión de Piju se, se, se fue vino durante los años, con la madurez que, que fue obteniendo. Me animo a decir que mejor año de Piju en Racing es en el 2020-2021. O sea. Eh, y ya era bastante grande sí, sí, ¿no claro. es que era un juvenil. Eh, pero, a ver, también hay algo que, que hay que destacar, y es que si vos renovaste a Iván Pijú para jugar el número 4 más Mura, más el juvenil que esté en la reserva en esa posición, ya ahí ya tenés a, a la, la posición cubierta del número 4, ¿no? Necesitas traer a uno más. Supo no supongamos que el técnico te pide uno más por eso Racing este, sí, sí, estaba es que, en la mira con es que el técnico lo que había pedido era tenaglia era dos con nueves, godoy de dos entre la plata y un número cuatro sí, y, y no sé lo escuchábamos al presidente Víctor Blanco hace un tiempito hace pocos días creo que en Directv Sport fue en la radio sí yo no lo escuché pero pero, pero bueno, leí por ahí que también están buscando un nueve que, como lo había adelantado este, la semana pasada, mi amigo Leo Paradiso eh, habían, se habían reunido con el agente de Roger Martínez. Y que, insisto, yo también lo digo con, con todo cariño para todos aquellos que piden la vuelta de Roger Martínez, como si fuese, sí, como fuese El Salvador. Un, claro, como Roger si Martínez era ¿no? suplente en el América de México, sí, muchachos. Sí. Si nosotros criticamos a, a Correa, que jugaba en el, en el Santos Laguna. Santos Laguna. ¿sí? Bueno, y jugar en el América, que es el club más grande, pero sos suplente. Sí, hasta qué punto tampoco. Por eso, Dios, ¿cuál es tu actualidad? Porque no es el Roger Martínez que se no, fue con una no. proyección fantástica cuando lo vende Racing. Y él está esperando ofertas de Europa. Esto mismo le dijo a los de Boca y a los de Racing. Y por, por lo que uno sé, o lo que uno pudo averiguar, después de la información Peor. que dio Leo. Si no le llega ninguna. Y si no le queda otra. No le, es como claro, esa que... es, como, es, es a la mejor suficiente. Sí. Si no me queda otra porque no me llamó nadie de Europa. Y, y sí. bueno, entre Racing y Boca, si Racing me paga un poquito más que Boca, vengo a, no, a Racing. Nada más. Claro. Pero tampoco es que viene a Racing porque tiene un sentido de pertenencia. Porque quiere porque ganar la Copa Libertadores. Que... No. Que... No. no, 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 no es así. Y también hay algo que, que es estadístico y la estadística no miente, y es que eh, Roger Martínez no es un goleador. No, no es un no, goleador, no. no es un delantero goleador o sea, eh, entiendo que para el juego de Fernando Gago, Roger Martínez va a servir, porque es un jugador que, que rinde eh, porque es un jugador que no juega tan de punta sino que se retrasa un poco más que tiene un poco más de explosión eh, si querés, entre comillas lo podemos comparar un poco más con Copetti no sí. tanto como, como un 9 como Correa, que era un poco más número 9 en serio eh, y, y yo no sé si, si para mí es lo que necesita Racing a mí me hubiese gustado que, que se busque o se encamine por otro lado. Igual todavía falta mucho. Igual falta mucho. Yo lo único que hoy, sí sé. Sí. sí, perdón, termina. Que hoy también eh, tu amigo Leo Paraíso eh, nombró eh, a, a un hombre, jugador al mediodía, a un jugador que, que, que está en carpeta, que es un número 9 eh, de un equipo grande. Que es el 9 de San, Loden, de San Lorenzo, Adam Bareiro. ¿Racing por Adam Bareiro. Sí. No lo no sabía. Otro que no según, tiene mucho gol, ¿eh? Según, es información de Leo paraíso ¿eh? No, no no, es información. Después le preguntaré en todo Pero caso. es un delantero que sí, es verdad, no tiene mucho gol tampoco. No tiene mucho gol. No, pero no, creo no. que tiene más goles que Romero, ¿no? Que pero, Romero sigue lesionado, sigue agarrado. Pero ¿no? eh, hablar de... de Romero, Reñero... La vara está muy baja, ¿no? O sea, eh, eh, comparar a, a, a cualquier delantero con Reñero o Romero, eh, la vara está bajísima. Siempre va a ser mejor esa, la otra persona que... que que creo que pueda ser Romero o Reñero. O sea, la vara está muy baja también. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me tomo tranquilito el café en la tanda, sí. vamos a una tanda y cuando regresamos, continuamos con mucho más desde el cilindro. Dale. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitarias. Losa, griferías, tanques y termotanques y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. Tres, Tres cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Sanitarios HG. HG. Casa Central, Avenida Nazca, 1199. Teléfono 4371-0274. Sucursal Centro, Montevideo. Video 592, teléfono 4582 8925, www.hgsanitarios.com.ar. IPF Nogoyá, estación de servicio, garage, beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641, Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11 22 83 7677 Presupuestos por mail, abc-decoraciones yahoo.com En Instagram, abc-decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Desde el Cilindro. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 06 41 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles. Cuarzo y granitos. Nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a mármolesdavinci.com. Nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería da Vinci stone Hacemos tu proyecto realidad. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. 1853 minutos, y qué rápido está pasando este programa número 302. ¿Le gustó la torta que traje? Sí, no quedó nada. No quedó nada, ¿no? Absolutamente nada. Riquísima, ¿no? Se, Hoy, ¿eh? Señor, se comió, programa. se destruyó. Muy bien, y, a, y así estamos, y, y lo bien que, que viene. Bueno, Racine hizo un ofrecimiento económico por Leandro Godoy que fue rechazado por Estudiantes de La Plata. Eh, en, este, en esta trama del mercado de pases, eh, uno tiene que hablar con quien. El club que tiene los derechos federativos, ¿no? Generalmente es con el cl club que el jugador está jugando. Pero escucha esto, Diego. A ver. Leandro Godoy, el 50% lo tiene Estudiantes de la Plata, el 40% lo tiene Talleres de Córdoba y el 10% lo tiene Rafaela. Bien, excelente. <laughs> Cuando División. De... Tenés que repartir, en este caso, Racing está hablando con Estudiantes de la Plata por el 50% del pase, ¿sí? Mm. Después. Pero digo, ¿a usted le gusta, no le gusta, hoy no está siendo tan titular? Es difícil el, el puesto de, de defensor, sobre todo de los laterales en el fútbol argentino, ¿verdad? Es que yo creo que... Fíjate que hasta en la selección argentina cuesta tener un número 4 o, o, o un número 3 también, ¿no? Los laterales en general, no solamente el derecho o el izquierdo. Sí, sí, sí. Eh, es un déficit que, que, le, que hay en, en todo el fútbol argentino. Y, y fíjate que Racing intentó buscar siempre a los que estaban en, eh, jugando en el exterior y, tam y también fracasaron, porque, o, o no, porque tuvo amena que le salió bien contrató a Cortés y le salió mal, esto por el sector izquierdo y por el lado derecho, contrató a Paso le salió mal, y a Esqueloto, que, está, que es argentino, pero jugando en el fútbol europeo y también le salió mal. O sea, eh, sí. ni siquiera buscando también afuera no es una garantía, es, es difícil, es la posición más difícil, sino también por algo hablamos en el bloque anterior, de Pichu, que Piju estuvo tanto tiempo, ¿no? Es verdad. O sea, por algo Piju renovó y sigue estando y sigue estando y sigue estando, porque es difícil encontrar un número cuatro, no hay. Eh, y, y la verdad es que que buscar en el fútbol argentino. Y bueno, creo que es la mejor opción porque es el que más tenés eh, a, a la vista o el que podés eh, confiar un poco más. Y las opciones que baraja Racing, a mi gusto, están bien. La única que a mí no me gustaba era la de Enrique y si, y si parece que están caídas es que, las de jugadores de gimnasio, la sí, verdad que... Es que en realidad, encima es suplente. ¿Sabe lo que lo que yo termino entendiendo por lo de... Guillermo Enrique, que lo tengo que mirar 70 veces, porque me cuesta decir casi sí, dos, sí, no, dos, difícil. dos nombres, ¿no? Uno es el apellido. Yo creo que es como, bueno, te hago el favor de traerte a Enrique si vos me vendés a. Digamos, no, no quiero hablar mal del jugador de gimnasia de Grima La Plata, pero a lo que voy es, viste en el combo, bueno, viene Enrique porque en realidad me pidieron, le hago un favor. Eh, lo pruebo para que compita con el titular que tengo, pero a mí en realidad el que me interesa es Benjamín Domínguez. Ah, bueno, eso seguro. Entonces, ah, eso seguro. lo que uno puede observar y puede ver justamente eh, es eso. Eh, bueno, me sigue llamando cosas acá. ¿Qué es esto? Eh, ya le digo, ¿eh? eh bueno. ¿Usted tiene idea cómo va a formar Racing? <laughs> Qué pregunta, ¿no? Eh, nosotros un poco a la mañana hablábamos de que va a ser un jardín infantes. Son con, con muchos pequeñitos, dice usted. Claro, con muchos juveniles. Muchas caras desconocidas, ¿no? Vamos a tener que ver los botines. Entonces, este, este posible 11 que tengo yo no, no, no va a ser. A ver que también es un, no digo que es un invento, pero uno no, no tiene este la certeza. No, porque bueno, a ver qué tengo, a Vilés lo tengo y es chico, a Quirós lo tengo y es chico, a Nacho Galván lo tengo y es chico. Eh, puede ser que debute Catri, va, debute no, pues ya debutó, eh, juego un más minuto de entrada, Catri el cabello. Bueno, hay varios en realidad entonces. Sí, puede ser. Bueno, ¿ves? Son, tengo más de la, son mitad, más, son más de la mitad Son más juveniles de lo que. Se Yo ocurre. no sé si finalmente Racing va a jugar con 4-3-3 o 5 en el fondo. La verdad no lo sé porque ni los propios jugadores de Racing lo saben. Faltando minutos cuando el técnico les dice cómo va a formar. Supongamos que forma 4-3-3. Una de esas posibles formaciones puede ser Arias, obviamente en el arco. Avilés... De lateral por derecha, como aquella vez que, que ya jugó. Piovi, Quirós y Nacho Galván. El medio campo, si son tres en el medio, Catriel Cabello, Nardoni y Gómez. Oroz por un extremo. Auche por el otro extremo y Salí Darre. O Auche en el Auche medio, en medio y mm. Baltasar este, Rodríguez de, en la otra punta. Sí. No lo sabemos. Eh, no tiene muchas variantes de nueve Racing, teniendo en cuenta que Pablo ya no está, teniendo en cuenta que eh, Reñero parecería ser que está. No sé, no se recupera eh, nunca no, más. Lo, lo, que, lo que pasa con Reñero es que. Eh, el problema óseo ese que tiene. Claro, tiene, tiene un pelea, problema óseo y encima la, la pubalgia fisura, sí, Que tiene. también la aparece y se va, o sea, no, sí, no es. pero algo más que, que la pubalgia me parece que, que es el cura. problema. Sí, no, no, el problema es el problema óseo que él tiene, pero. La pubalgia también siempre va a perjudicarlo porque sí. es algo que va a tener que eh, tenerlo él de por vida. Sí, sí, no sé. Pueden hacer que. Ojo, ojo, esto no significa que no pueda no jugar más porque un jugador no, con no, pubalgia operar, es Marcos Acuña pero, que es no. campeón del mundo. Sí, 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 tal, sea, tal cual, tal cual. Eh, ahí te un claro ejemplo de que con pubalgia se puede jugar, pero eh, eh, la realidad sí. es que siempre está con, con esto y, y ya un poco te cansa. Eh, era, bueno, era justamente también lo que te decía el bloque anterior de que eh, uno necesita un número 9 porque no tenés en este momento no, no el número 9. Entonces, venga quien venga, a vos te termina convenciendo. Hay una página, mira, no lo tengo acá a mano, pero hay una página, a ver si la tengo, ya no, ya no, ya nos vamos igual, ¿no? Vamos a entregar en tiempo y forma para que los amigos de, de identidad puedan comenzar tranquilos el, el programa. Pero la tenía por acá a mano. Que yo la tenía ta ta tan ta ta -tan, ta, -ta -tan. esto es radio en vivo. Acá está Fútbol Scam. ¿Sí? Y habían hecho un trabajo interesante buscándole como una especie de secretaría técnica mm. eh, a Racing y, y, y a Boca. ¿eh? Por, por esta falta de, de gol de Benedetto. Y bueno, y, y la de Maxi Romero también, ¿no? Sí, ¿no? El titular. <laughs> este, dieron las estadísticas. Síguenla en Twitter, en Instagram, donde quieran eh, están. Mm. Eh, full Football Scam, ¿eh? así como sí. suena. Sí, sí, ahí habían dado Mira, en su momento. ¿Y dieron 10 jugadores? Sí. Creo que esto Capriano lo hace. No. no. De que pone los datos, no, no, los minutos jugados, no gol. Scouting, promedio sí. y todo. Racing no tiene un scouting, Bueno, así. Alex, Alex Arce, el número 10, sí. que es el de Independiente Rivadavia, que lleva convertido 20 goles en 21 partidos jugados y te dice el promedio de gol que tiene. El número 9, Matías Arezo, edad 20 años de Peñarol, eh, que convirtió 13 goles y dio una asistencia a lo que va del 2023. Esto es un jugador que en teoría. Si viene de, 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 de Uruguay a la Argentina, en la Argentina tiene más posibilidades sí. de ser vendido. ¿no? Y bueno, es una apuesta, no, es, no está mal. Jonathan Caleri está con edad eh, 29 en San Pablo, cantidad de goles. Bueno, y así tiene varios. Ubita Fernández también está dentro de esa consideración. Mira que es. es. el tercer goleador de lo que va del 2013, 2023. Mirá vos. Ya no me acordaba que llevaba tanta cantidad de goles. Bueno, Maximiliano Salas, edad 25 años, Club Palestino. Bueno, mírenlo. ¿eh? Eh, Bruno Valdés, 29 años, del Club América. Eh, Pablo Zabag, eh, 26 años, de Alianza Lima. Eh, Tiago Borbas, que en algún momento estuvo... En algún momento estuvo... Eh, sonando ahí en Racing en algún momento. Eh, hoy está en Red Bull Bragantino. Bueno, y después eh, Cucho Hernández... 24 años, bueno, varios, varios jugadores y Roger Martínez, por el cual Racing también este, está intentando repatriarlo de alguna u otra manera. Bueno, 1901 en toda la República Argentina. Gracias a ustedes por estar del otro lado escuchando desde el cilindro y por supuesto por estar todo el día en Racing Online. Cuando usted lo diga, mi amigo. Eh, nos despedimos, nos reencontramos eh, el próximo lunes, ojalá que con un triunfo académico mañana sábado a las 16 horas, el lunes en Desde el Cilindro. Y mañana a mí me escuchan, si tienen ganas de verme otra vez, de 11 a 13 en estos Racing, obviamente aquí en nuestra casa. Chao.